Hablamos con Don Luis Ballestero, es el director de este nuevo concepto aquí en Puerto Banú, en pleno centro, en esta ubicación tan bonita. Era ese La Moraga Bistró, que bueno, también era muy conocida anteriormente, que llevaba estrella Michelin. Quiero resaltar eso porque tenía un renombre, y yo creo que ellos, el concepto de que esto suene en la Costa del Sol, en este enclave de Puerto Banú, va a seguir siendo un preferente aquí en la costa. Buenas tardes, Don Luis. Hola, buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Una alegría volver a ver esto abierto, porque en el sitio que está tan bonito, con este escaparate. Exactamente, con una reforma que le hemos hecho con mucho cariño, un giro que le hemos hecho a la carta, buscando más el producto, la cocina directa. Como veis, el predominio de la cocina más saludable, con la fruta, la verdura, y con todo esto queremos devolver la ilusión que creó en su momento la Moraga. Y que ahora con esta nueva carta, esta nueva decoración que le hemos dado al local y este nuevo enfoque gastronómico, que estamos seguros que volverá a ser lo que siempre ha sido para los marbellíes y sanpedreños La Moraga. ¿Vais a tener una parte más de nada de pinchos, de tapa, o vais a contar con una carta completa? Defíneme un poquito. Mira, la carta lleva una parte, como no puede ser de otra forma, dedicada a las tapas, que se llama De Tapas por Banús, donde nuestra frase, permíteme decirlo, es Love to Share, amamos compartir, y ahí tenemos una serie de raciones, una serie de tapas, algunos clásicos que son imprescindibles de La Moraga, como la hamburguesa rabo de toro o el gazpacho de cereza, y después también pues hemos evolucionado e incorporamos mucho producto de temporada. La carta se divide en todas las hojas, vas a encontrar los platos clásicos y al lado los platos de temporada, que son efímero, duran 3 meses y hay que correr para venir a probarlos. Tengo que venir a hacerte más entrevistas para que nos vaya hablando también de los cambios de la carta. Sin duda. Yo creo que vaya a permanecer abiertos para poder disfrutar de esos platos. Pues mira, en esto también evolucionamos. Hemos abierto, como habéis visto, la terraza, que ha sido una esquina magnífica y que nunca se había explotado debidamente. Y ahora vamos a abrir ya a las 9:30 de la mañana, donde vamos a dar desayunos por la mañana o un aperitivo a media mañana. La cocina abre a la 1 hasta las 4:30. Seguimos abiertos dando café, costelería, que hemos fichado al mejor costelero de Andalucía el año pasado, Daniel Quesada. Y por la noche volvemos otra vez con las cenas a partir de las 8 y hasta las 11:30 de la noche en horario de invierno. ¿Qué chef tenéis? ¿Un chef que es español, internacional? Tenemos un chef español que es el mejor chef que podemos tener, que es Miguel Palma, que es muy conocido especialmente en Málaga, porque fue el chef de Palo Cortado, que durante muchísimos años fue el restaurante emblemático y estrella de Málaga. Tenemos un chef de gran altura. Estamos ya en unas fechas navideñas, habéis elegido una bonita época para inaugurar, la cual no se nos va a olvidar, y ya me gustaría aprovechar para un mensaje de Navidad para esta fecha. Pues nada, felicitar a todas las fiestas, a todos los marbellíes y marbelleros, y os esperamos aquí en La Moraga. Venid, probad la nueva carta y ya veréis que no vais a quedar defraudados. Enhorabuena y esperemos que tengáis muchísimo éxito, que os lo merecéis. Gracias. Muchísimas gracias, Elena, por vuestra visita.